Rebota es una compañía que es un ejemplo nacional, yo diría que mundial. Fue la forma como seis familias o grupos familiares, cuatro de Magdalena y dos del César, se unieron para formar un gran grupo que sería Biocosta, que permite integrar todo el esquema del aceite y desarrollar una industria, que es la industria palmera, que es de gran importancia para estos dos regiones. ¿En qué consiste la primera feria empresarial de palma de aceite aquí en la ciudad de Santa Marta? Consiste en que, pese a que nosotros somos un departamento palmero, somos una región palmera y Colombia es el cuarto productor y exportador mundial de palma, de aceite de palma, el producto es poco conocido, por razones que no vienen al caso desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista de nosotros mismos. Y entonces Colombia no consume suficiente aceite de palma porque simplemente lo desplazó para otros importados que son, oiga esto, de menos calidad para la salud del ser humano y de menor precio. Y resulta que nos han llevado a unos productos importados que en su momento se vendieron como digamos los de más alto valor y los de más alta calidad, cuando la realidad de la palma lo es. Entonces lo que queremos es rescatar ese valor de la palma y que todo el mundo conozca, porque si la gente no conoce, pues obviamente cuando llega al supermercado simplemente va a pedir el que ya está de pronto acostumbrado. Para dar un ejemplo, los betacarotenos, que son los que le dan el tono rojo al aceite de palma, son muy buenos para la salud. Y resulta que la gente cree que el aceite, entre más clarito, debe ser mejor. Y eso, digamos, no es cierto. En el tema de fritar, Colombia es un país, y esta región es un país donde se frita muchísimo. El rendimiento en fritar, en poder usar el aceite más veces. La temperatura es mucho mejor, el tema del aceite de palma. Eso lo han entendido restaurantes, lo han entendido cadenas, ¿verdad? Pero no el consumidor, y eso es lo que queremos llegar. ¿Cuáles beneficios específicos usted resaltaría en este momento del aceite de palma? El aceite de palma es bueno para el colesterol, es bueno para el corazón, como digamos, son como los puntos básicos de su fortaleza, pero tiene una cantidad de temas nutricionales. Es más, no solamente eso, sino que hay un tema, además de la parte específica en salud, que la gente desconoce, es para qué se usa. Se usa para margarina, se usa para pan, se usa para pudines, en los temas de chocolate, se usa para, obviamente, como aceite para agregar a una ensalada, para fritar. Tiene muchos usos. Y concentrados, algo novedoso para nosotros. Claro, concentrados, claro, para efectos de consumo animal, etc. Es interesante que la gente conozca y pueda desarrollar y transmitir. Y esta feria primera está muy enfocada a toda la gente que de alguna forma está relacionada con el aceite de palma y parece mentira, pero desconoce también o desconocía hasta este momento, desconocía los efectos saludables, nutritivos, etcétera, del aceite de palma. Aparte de la feria, ¿qué otra estrategia van a implementar, ya que usted está reconociendo que la gente lo desconoce, para que precisamente eso se quede allí anulado y la gente consuma y conozca más de estos productos? Pues es más de lo mismo, por eso le llamamos la primera feria, porque hay muchas a nivel país y a nivel de zona. También estamos haciendo trabajo con Apodresa, Apodresa es la asociación de restaurantes, porque precisamente ellos, que ya muchos reconocen sus beneficios, pues queremos que lo conozcan todos, porque tampoco lo conocen todos. Y una campaña también con los mismos productores para que se metan a producir nacional. Eso además es un factor interesante. Con un dólar a 3.300 y quién sabe a dónde llega, el importado cada vez será más costoso. Y tenemos un producto nacional a muy buen precio. Lo que queremos es que también los productores entiendan que deben ponerle más aceite de palma y cambiar un poco los paradigmas que se generaron en todos estos años de revaluación del precio. ¿Qué mensaje le gustaría darle a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento? Que lo prueben. Que prueben el aceite de palma. Y estoy seguro que quedarán encantados en todas sus características, digamos, operativas. Y que en un momento dado vean, lo busquen incluso en internet, no, con mucho gusto nos recordan la información, de todos los beneficios que tienen para la salud, que es de pronto el susto, digamos, que puede existir. Porque las amas de casa lo compran con el mejor sentido para sus familias y están equivocadas, están dejando una cosa que, como se dice comúnmente, tiene las tres B's, bueno, bonito y barato. Entonces, ¿por qué desaprovechar? Y más hoy un producto colombiano que tiene una incidencia muy buena en el agro.